Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por el placer de su sintonía. Soy Valentina Campion, encantada de informarles. Iniciamos y es que el retiro del visado americano al ex procurador Jan Alain Rodríguez y a su familia ha generado fuertes críticas en diversos sectores, mientras Rodríguez aseguró que la embajada cambiará de opinión cuando escuche su versión. Vanessa Valdés trabajó el tema y nos amplía. Antes de entrar a la sala de audiencias para la continuación del juicio preliminar y los demás implicados del caso Medusa, Jan Alain expresó que el ingreso a Estados Unidos no es un derecho. Es un privilegio que Estados Unidos da libremente dentro de su soberanía. Y en este caso, pues ellos tomaron su decisión. Ante la resolución emitida por Estados Unidos, Jan Alain Rodríguez explicó que esta medida se tomó en base a datos suministrados por la Procuraduría General de la República. Escuchemos. Y estoy convencido de que una vez reciban la otra cara de la moneda, seguramente cambia mi parecer. El veto lo tenemos, esa fue la reacción al grupo de trabajo de la ONU, y el veto seguirá aquí. Esto se resuelve completo, y así lo hemos dicho. En el Congreso Nacional, senadores y diputados expresaron que la medida fue desacertada y cuestionaron el retiro del visado a los niños del exprocurador. Desde el punto de vista de los niños, yo no estoy de acuerdo con ellos. Ya lo demás lo verá la justicia y demás, pero lo de los niños no estoy de acuerdo con ellos. Eso es un chantaje de los Estados Unidos y que eso no puede ser considerado como para vulnerar derechos. Los Estados Unidos tienen derecho de impedir a cualquier ciudadano de que no es de su país, entrar a su país, pero eso no puede ser visto como un chantaje para conseguir sentencia condenatoria si no hay pruebas. Se recuerda que el pasado lunes se dio a conocer que el comunicado del retiro del visado a Jan Alain fue colgado en la página web de la Embajada Americana, medida que ha generado debate y controversia con diversos sectores del país. Vanessa Valdés, Noticias Mundo. Mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la orden que le otorgó facultad al Departamento de Estado para restringir los visados a más de 30 personas como medida para promover la rendición de cuentas por actos de corrupción. Entre los afectados está el ex procurador de la República, Jan Alain Rodríguez, y su familia. De acuerdo con un comunicado emitido por la Embajada de los Estados Unidos, la resolución presidencial refuerza la capacidad para negar refugio a quienes hagan posible la corrupción pública. En otro orden, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, aseguró que las estadísticas de violencia de género bajarán este 2023 en relación con las cifras del 2022. Va a bajar las estadísticas en este año 2023 con relación al año 2022. Ir instituyendo en esas empresas condiciones para que mujeres y hombres no solamente tengan igualdad de oportunidades, sino realmente condiciones para seguir avanzando hacia la igualdad entre los hombres y las mujeres. Estas declaraciones fueron ofrecidas previo a la entrega del sello Igualando RD por parte de la entidad y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a 21 empresas por su compromiso y trabajo de promover la igualdad de género dentro del ambiente laboral. Para los conductores es cada vez menos rentable dedicarse a transporte de pasajeros debido al tiempo que transcurre entre cada vuelta. Afirman que esto se debe al incremento de los tapones que aumentan considerablemente durante esta época navideña. Esmirna Mateo trabajó el tema. Mientras avanza el mes de diciembre, los tapones se incrementan al tiempo que los choferes se quejan por el tiempo que tardan en los mismos. Entonces tu tapón es difícil porque tú sabes que en estos tapones se gasta todo el gas, entonces uno no logra el objetivo. Donde quiera que tú te metes, mucho tapón, porque aquí hay más vehículos que tierra. Los conductores reclamaron el diseño de rutas alternas en las vías críticas para agilizar el tránsito. Bueno, estamos buscando las vías alternas, pero está un poquito fuerte el tapón. Y el otro año se mantuvo ese tapón bien fuerte en la rueda.
y vamos por el mismo camino en este año, no se puede andar en la capital. Para otros, la situación empeora debido a que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre no dejan de trabajar los semáforos y conceden mucho tiempo a un carril. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Un grupo de desvinculados del Consejo Estatal del Azúcar se dirigió este martes al Congreso Nacional en reclamo de sus prestaciones laborales. Como nos cuenta Vanessa Valdés, los afectados claman por la intervención del presidente Luis Abinader. ¡Cuarto, mi cuarto! Los ciudadanos aseguraron que tenían hasta 40 años laborando en la institución y expresaron que han sido vilmente burlados por Rafael Burgos Gómez. Este es el único país del mundo que los trabajadores no tienen derecho. Somos amenazados, somos humillados. Nosotros le dimos nuestra juventud al Consejo Estatal del Azúcar. Entré de 14 años a trabajar en un ingenio y concluí con 55 años. Yo duré 38 años trabajando en el Consejo Estatal del Azúcar. Y hoy es la fecha que yo esperaba, que el premio mayor que yo iba a recibir era mis prestaciones laborales. Hasta el momento no me han dado nada. ¡Burgo Gómez, abusador! Dentro de los mensajes, los carteles expresaban que no podrán celebrar Navidad con sus familiares por la falta de pago y demandaron del presidente Abinader. Y el presidente se hace de la vista gorda y no le dice nada. ¿Qué es lo que fue que pagó Burgo Gómez en la campaña para que Abinader fuera presidente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto fue que él puso en la campaña? Que él no le dice nada. Tengo sentencia y ni siquiera eso él respeta, porque no den nuestro dinero, pues yo duré 18 años laborando ininterrumpido en el CEA y necesito mi dinero. Me cancelaron porque no quise, porque ellos quisieran, querían que me pasara a Bienes Nacionales y yo no me pasé a Bienes Nacionales, porque yo no voy a dejar mi chelito perdido. Esta es la 15ª ocasión que los ex colaboradores del CEA protestan por el pago de sus prestaciones laborales sin respuesta alguna. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Seguimos con más informaciones y es que el Partido de la Fuerza del Pueblo presentó este martes su Comité Nacional de Campaña, el cual estará coordinado por el miembro de la dirección política Rubén Maldonado y como supervisores nacionales el vicepresidente Radamés Jiménez y el secretario general Antonio Florián. En la conformación del comité, además de posiciones nacionales, se establecieron responsables regionales, provinciales y de circunscripciones del exterior. Radamés Jiménez Peña leyó el documento en la cual se detalla cada una de las personas que integrará el equipo responsable de dirigir las diferentes temáticas para tener una campaña electoral exitosa. Según indicó, se tomaron en consideración todas las demarcaciones tanto en territorio nacional como en las circunscripciones del exterior, de modo que todas las estructuras partidarias trabajen bajo una dinámica viva y estandarizada. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Brache, advirtió este martes sobre un posible impacto en los precios de algunos productos debido a la escasez de materia prima que se pudiera producir a causa del taponamiento de los barcos en el Canal de Panamá. Esmirna Mateo nos amplía. El empresario explicó también que esta situación junto a la guerra de Israel en la Franja de Gaza podría incidir negativamente en la economía local y los precios de algunos productos. Que al haber escasez de contenedores, al haber escasez de transporte, que son los barcos en este caso, eso crea naturalmente presiones hacia los bienes y servicios, sobre todo las materias primas que cruzan por el Canal de Panamá y atraviesan el mundo, porque si no hay barcos suficientes para transportarlas o contenedores para cargar los mismos, ahí viene un tema de presión inflacionaria. Agregó que de igual modo el conflicto entre Israel y Hamas ha creado también una situación en el Canal de Suez. Ustedes vieron en el día de ayer, Yemen atacó con un misil a un barco americano tratando de cruzar por el estrecho. O sea, que se están dando algunas circunstancias que estamos observando de cerca y que crean algunas inquietudes. En el Canal de Panamá, el número de barcos que pueden transitar por esta ruta crucial ha disminuido de manera drástica este año debido a la escasez de agua para las esclusas, lo que ha elevado los costos y retrasos de las entregas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo.
La República Dominicana cierra el 2023 con números favorables en materia de exportación, acumulando 10 mil millones de dólares entre enero y abril de este año. El acumulado desde el 2020 a la fecha es sobre los 30 mil millones de dólares en comparación con periodos anteriores y por esta razón mantienen como meta para el 2024 la internacionalización de las empresas locales, según explicó Jaime Licairac, director de exportación de Pro Dominicana. Por ejemplo, hicimos el reconocimiento a la inversión extranjera directa, que llevamos ya 2 años haciéndolo de manera consecutiva, en el cual Pro Dominicana reconoce a las empresas de inversión extranjera que han venido y que han logrado establecerse en República Dominicana. Licairac también ve como favorable la promoción del país en playas extranjeras y el reconocimiento que se ha hecho en la inversión extranjera directa. Efectivos del Ejército de República Dominicana, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, coordinados por el Ministerio Público, incautaron 66 libras de marihuana en una operación de seguimiento y vigilancia desarrollada en el puesto de chequeo del kilómetro 15 de Azua. Los oficiales actuantes, acompañados de un fiscal adjunto y unidades caninas, abordaron una jipeta marca Toyota, donde detectaron inconsistencias en la parte delantera del vehículo, indicando de inmediato una inspección más rigurosa. En el operativo se ocuparon 7 paquetes debajo del bonete y otros 2 en una de las gavetas del vehículo para un total de 9 paquetes con un peso de 66.84 libras. Gracias por continuar con nosotros. El alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, José Miguel Soto Jiménez, dijo que espera que los escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura para integrar el Tribunal Constitucional sean jueces únicamente comprometidos con preservar el interés nacional. Soto Jiménez espera que los seleccionados tengan un alto perfil jurídico y académico y una hoja de vida de defensa de la nación. Luego de entrevistar a 113 postulantes, el Consejo Nacional de la Magistratura seleccionará a los nuevos jueces que ocuparán las 5 vacantes disponibles tras la salida de los últimos miembros del pleno original de esa alta corte. La Asociación Dominicana de Productores de Leche celebró este martes su Asamblea General Ordinaria Anual y aniversario número 45. Aproleche destacó los logros del sector y el apoyo brindado por el gobierno central. El acto, que acogió a cientos de productores y ganaderos, contó con la presencia del presidente Luis Abinader y representantes de diversos sectores. El economista Luis Humberto Vargas estableció que en el país no existe clase media, sino extractos medios, considerando los altos costos de la canasta básica. ¿Cuál clase media aquí en la capital? Aquí lo que tenemos es básicamente clases trabajadoras. Que esté claro eso, clases trabajadoras. Pero hasta eso han limpiado las ciencias sociales. Ya no se habla de clase, sino de clase media, y los politólogos se hacen de muchos de ellos de la vista gorda. Durante una entrevista en Matutino Su Mundo, conversó acerca del proyecto de presupuesto de ley de gastos públicos de la República Dominicana, que aún se estudia en el Congreso Nacional y podría ser sometido a discusión. La cifra, más o menos, se trata de 1.371.000.000.000 de pesos. Hasta aquí la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por el placer de su sintonía. Hasta una próxima entrega. Estuvo con ustedes Valentina Campion.